Oh, para el carro. Solo buscaba luz. ¿Recuerdas lo que hablamos de los límites? Quiero que mi habitación sea un espacio privado. A veces me alegro de que fuéramos a terapia. Y otras que sirviera para tener reglas tontas. Ahí dentro hay algo. Si Dumet nos pilla aquí, ¿rompemos una de sus normas? ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! Sí, creo que Dumet es la clase de tío que se encabrona si no haces lo que dice. Ah, ¿qué te hizo pensar eso? ¿Que nos quitará los móviles como si fuéramos críos? Parece que no estamos solos.
Ahí. ¿Ves la llave? Hay que buscar cómo llegar. Mira este papel pintado. Manny Sherman, nacido el 1 de enero de 1956. Venga, esto se lo sabe. ¿Qué quiere? ¿Qué es esto? Ha hecho los deberes, ¿verdad, agente especial Munday? ¿Cuáles son mis programas favoritos de televisión? Describe tu primera mascota. ¿Cómo eran tus amigos de la infancia? ¿Qué es esto? ¿Está haciendo una encuesta o intenta aprender algo? ¿Puede ir al grano? Quería conocer mi inspiración. Como si no fuera original. Bueno, quizás sí sentía cierta fascinación por un hombre. Henry Howard Holmes. ¿Por qué? Porque era el número uno de Estados Unidos. El tipo inventó el negocio. Fue el que creó escuela, ¿sabe? Aprenda historia, Munday, y lea un libro. ¿Piensa que porque les clavé un cuchillo a unos cuantos y me puse cachondo, no soy listo? Yo, supuestamente, maté a 13 personas antes de que pudiera encontrarme. Esto es más viejo que la tiña. Aquí todo es más viejo que Matusalén. Esperaba un exterior anticuado, pero remodelado por dentro. Parece que Dumet quiere preservarlo todo. Aquí no será nada fácil. Me gustan las antigüedades como a cualquiera, pero a veces hay que actualizarse un poco. Se va a pudrir. Era podrido. ¿Qué? Desde que hemos llegado, he notado un ligero olor en la distancia. No sabía qué era. Descomposición. Es una casa antigua. Una isla con playas llenas de peces muertos y animales en los bosques. ¿Vas a ver? Sea lo que sea, está muy muerto. Agacha la cabeza. Thank you.
puede funcionar. Mark, ¿estás bien? Vuelvo enseguida. Tú puedes. Vale. Venga, vamos. No está tan alto. Mi vértigo no opina lo mismo. ¿De qué te preocupas, señorita siempre fotogénica? Estás espectacular. Kate, mira, su sombrero. ¿De quién? H.H. Holmes. ¡Joder! ¿Estás bien? ¡No! Es que esta mierda ha saltado de la nada. ¡Ah! ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Una especie de animatrónico? Sí, retorcido de cojones. No puede hacerte daño. ¿Te ha asustado a ti? Te has asustado dos veces. Oye, Charlie, son las 8. ¡Hora de cenar! Joder, no hemos conseguido nada. Aún hay tiempo. Vamos, si tardamos, Charlie nos lo recordará siempre. No discutas con Charlie. Él fue quien discutió cuando se puso hecho un energúmeno por hacer mi trabajo. Yo soy quien habla a cámara, no él. Venga, te pasaste con él y lo sabes. Tienes razón, pero su reacción a los enfados es enfadarse a él más. Problema suyo, Mark, no mío. Ven aquí.
Sé que Charlie puede ser muy tocapelotas. ¿Has visto sus notas? Sí, las he visto. La mitad de lo que escribe es basura. Por escrito suena bien, pero no vale con eso. Solo intento ayudar y él pasa de mi cara. ¿Por qué? Se piensa que solo intentas conseguir material para tu portfolio. ¿Y si así fuera? Charlie se comporta como si le perteneciéramos. Es muy controlador. Yo no dejo que me controle. ¿Por qué te crees que nos peleamos tanto? ¿Sabes que Erin no ha cobrado desde hace semanas? Charlie le dijo que aprender de él era una recompensa en sí. Menudo hijo de puta. La tiene corriendo de un lado a otro, recogiéndole la colada y haciéndole las compras como si no pudiera hacerlo él. Da igual. De una forma u otra voy a dejar Lonit Entertainment. Me alegro por ti. Eso, sin duda alguna, es la decisión correcta para tu carrera. Eso ha sonado muy sincero. ¿Por qué lo es? Charlie nos reemplazaría a todos nosotros si no fuera una molestia para él. Nos está usando. Me merezco algo más. Y tú también, todos. ¡Qué interpretación más impresionante! Deberías dejar las noticias y ser actriz. Me ha tocado el alma. Digno de un puto Oscar. No sabes de lo que estábamos hablando. He oído suficiente, gracias. Sé lo que es la traición. Me decepcionas muchísimo, Mark. Sean cuales sean tus planes de futuro, ahora mismo trabajas para Lonit Entertainment. Y los empleados de Lonit Entertainment cenan juntos para hablar con nuestro anfitrión. Charlie, lo siento. Y los empleados de Lonit son profesionales, ¿no? Así que comportaos como tales. Bien. ¿Contenta? Ahora tú tienes un futuro y yo no. Este hombre es como un niño pequeño y al final nos rebajamos a su nivel. Chicos. ¿Os parece bien si sirvo el vino? Sí, por favor. ¿Habéis visto al señor Dumet? ¿No habría que esperarle? Sirve el vino. ¿Quién no se presenta a su propia cena? No le habéis tocado las narices ninguno, ¿no? No, papá. La verdad es que no he visto a nadie más que al jardinero. Estará haciendo la cena él mismo. ¡Ah! ¡Señor Dumet! Me encanta su peinado nuevo. Empezamos con el vino, espero que no le moleste. ¿Dumet? Ya, no va a venir. ¿Qué? ¿Por qué? Ha visto todo lo que has tuiteado desde su limusina. Yo no... ¿De qué hablas, Jamie? Subió al ferry y se largó. ¿Qué? ¿Cuándo? Tras subir a los cuartos. Se fue... ¿Sin más? ¿Seguro? No puede ser. Te habrás confundido. No estoy ciega, lo vi. ¿Por qué se iría? No tiene ningún sentido. Iban con mucha prisa. Tenía razón. Había una cría. Los vi juntos cuando buscaba mi habitación. ¡Ja! Otro excelente plan de Charles Lonit. ¿Cuál es el próximo paso, jefe? ¿Nadar hasta la orilla? ¿Por qué nos invitaría a venir a cenar para luego marcharse? Ya me he cansado de que me pongáis en duda. El hombre me dijo que tenía objetos valiosos para nuestra investigación. Mirad. ¿Mentía? Habrá algún motivo para que se marchara. No saquemos conclusiones. Chicos, ¿soy la única a la que empieza a darle miedo este sitio? ¿Y el señor Dumet? Por mucho que me duela en lo más profundo de mi corazón, estoy de acuerdo con Jamie en esto. ¡Gracias! Bajad las voces. ¿Por qué? ¡Si no está aquí! Pero,
Eso no explica por qué nos ha dejado tirados. Debería volver para tener una coartada. ¿Pero qué? ¿Así? Cuando nuestros cadáveres aparezcan en la otra orilla del lago, él podrá negarlo. Jamie. Deja de empeorar las cosas. No estás ayudando. Muy bien, vale. Pero no me vengáis llorando si acabáis muertos. ¿Pero qué te pasa? Era un decir. No has encontrado el tabaco, ¿verdad? La putada es que sí he encontrado una máquina de tabaco, pero como todo en este sitio es vieja como ella sola y está rota. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a fingir que comemos? ¿Cuál es el plan, Charlie? ¿El plan? Siguiendo la tradición de Lonit Entertainment, no haremos nada hasta que la fecha de entrega se acerque. Y entonces haremos una mierda y yo la salvaré con una locución. Bueno, un brindis por Topeka. Ya no es la peor decisión que Charlie ha tomado. Me gustaría brindar por todos. De verdad. Sé que soy el blanco de todas las bromas y esa es mi cruz por ser el patriarca de nuestra pequeña familia. Mark y Jamie, los dos hacéis el trabajo de un equipo de 10. Kate, a pesar de nuestras trifulcas, eres el alma del programa. Haces que la gente se interese. Y por último, a nuestra recluta más reciente, Erin. Estaríamos perdidos sin ti. ¿En quién más confiaríamos para recordar cada detalle? Muchas gracias por vuestro trabajo. Salud. Salud. Por todos. Mazal tov. Lo que podamos sacar de aquí llevará el programa a otro nivel. Sí, si llegamos a tiempo. Sí, fijo que nos ha oído. Nah, no habría palabras bonitas si nos hubiera oído. Quizá no deberíamos mencionarlo ahora mismo. Tú lo has sacado. ¿Qué has dicho, Kate? Nada importante, solo intercambiábamos ideas. Creo que ella saldrá mejor si conseguimos que los fondos den el mayor miedo posible. Será fácil. ¿Y nos choca que Dumet no haya aparecido? Ya, no creo que vaya a venir. ¿Qué hacemos primero, Charles? Tú mandas. Gracias. Creo que tiene sentido empezar en el vestíbulo. Aún hay una luz decente y simbólicamente es donde todo empieza en el castillo de los asesinatos. Con la luz que hay, solo tenemos que montar un par de las nuestras. ¿Y si lo iluminamos como luz de gas? Perfecto. ¿Y si aparece Dumet? Si nos dice que paremos, tendré unas palabras con él. Nos ha puesto en esta situación. Coged lo necesario, nos vemos en el vestíbulo. A partir de aquí, seamos lo más profesionales posible, por favor. Nada de errores. Todo perfecto. Si vuelve, no quiero que nos vea haciendo el idiota o peleando. Bien visto. Sin problema. ¿Verdad, chicos? Fantástico. Me alegra oírlo. Debería ser rápido. Bien. Bien. Bien.
¿Hola? ¿Chicos? ¿Estáis ahí?